Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches. Tal como están, bienvenidos. Ahí estábamos todavía esperando un par de segunditos, un par de minutitos, ¿verdad? Mientras se incorporaba el resto de la clase. Bienvenidos. Yo sé que hasta ahora, pues, el tráfico, el movernos, pues, de nuestros trabajos a nuestros hogares o en algunos casos, ¿verdad? Si algunos todavía están en sus oficinas, en sus trabajos o en sus empresas, pues ahí pues considerarlos, ¿verdad? Siempre poniendo pues siempre el empeño, la perseverancia, ¿verdad? En este webinar, en esta capacitación que está enfocada, ¿verdad? A todo lo que es la parte intermedia de hojas de cálculo de Microsoft Excel. Mientras algunos se incorporaban, por ahí les compartía el archivo de la clase, que es el que vamos a utilizar. Tomé a bien, ¿verdad? Siempre llevar, ¿verdad? El mismo tema que trabajamos el día de anoche, como hacer un pequeño repaso, un pequeño review, ¿verdad? De lo que trabajamos, de la función buscar B, y pues vamos a incorporar un pequeño ejercicio, ¿verdad? Para refrescar un poquitito lo que hicimos. Así es que ahí se los compartí. Bien, vamos a revisar entonces la temática. Más adelantito quizás voy a pasar lista porque veo que todavía hacen falta algunas personas. Bien, voy a revisar, ¿verdad? Lo que es el objetivo de esta sesión. Lo voy a presentar en este momento según ya lo que es el cronograma de la sección 2, que es en la cual estamos, ¿verdad? Desde el lunes. Ahora pues nos toca trabajar el tema número 8, que está relacionado siempre a funciones de búsqueda. Vea de que toda esta semana está enfocado, ¿verdad?, a trabajar con diversas funciones de búsquedas de dentro de una base de datos, dentro de una tabla de datos. Entonces, vamos a revisar ahora, ¿verdad?, la función buscar H. El lunes trabajamos con la función buscar, el día de ayer trabajamos con la función buscar V. Vimos un ejemplo bastante bonito y que ahora pues lo vamos a revisar, ¿verdad? Un pequeño repaso. Y ya como tema principal de la sesión, ¿verdad? La función buscar H. Vamos a revisar entonces el objetivo. Solo Y una pues, consulta antes de comenzar la clase. sí, dígame. El día de ayer yo estaba laborando, ¿verdad? Era fin de mes y sí puse un poco de atención, pero lo que no me quedó claro, tal vez me lo puede explicar así algo rapidín. En la identificación, ¿cómo hizo para ponerle un filtro que para poder seleccionar todos los ID? Ah, muy bien, ya lo vamos a hacer. Fue una validación, fue un plus que le aplicamos ahí, era una validación para crear una lista. Ese, a Ah, eso. okay. Sí, porque yo hice la tablita ahorita, bueno, ahorita la estaba haciendo porque no había tenido mucho tiempo y ya le apliqué toda la, bueno, a todo lo que se quería buscar, le apliqué la fórmula, buscar V, pero solo me quedó esa duda, cómo hacer ese filtro. De tener todos los códigos, todos los ID en una Correcto. sola para no Ajá. estarlos viendo. Exacto, sí, porque eso se puede dar, ¿verdad? Dependiendo pues del tipo de información que nosotros manejemos, hay información en las tablas que no precisamente nos las vamos a saber de memoria, ¿verdad? Entonces, si dentro de Excel está la facilidad de poder tener una lista de códigos, una lista de IDs, una lista de los nombres de proveedores, etcétera, ¿verdad? Que me permita a mí relacionarlos con la información de una tabla, ¿por qué no hacerlo? Entonces, ahí está la herramienta de lista. La voy a volver a repetir, ¿sí? Bien. Todo eso, oh. No hay problema, José Vladimir, podemos hacerlo, estamos en toda la disposición. El objetivo, ¿verdad?, de esta sesión es implementar lo que es la búsqueda y la ubicación de información, ¿verdad? Vean de que desde el día lunes con la función buscar, martes buscar V y ahora con buscar H, estamos haciendo uso de búsquedas dentro de una ubicación. Esa ubicación es una matriz, es una tabla, es una base de datos. Ahora, vamos a explorar la sintaxis de la función buscar H, el funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente que ésta tiene.
Sí, entonces vamos a revisar. H, en todo caso, ¿verdad? Significa horizontal. Él realiza la búsqueda de manera horizontal dentro de una base de datos. Su sintaxis, ¿verdad? Está compuesta, perdón, está compuesta de la siguiente manera, ¿sí? Ahí nosotros pues podemos revisar ya parte de la sintaxis que conocimos desde el día lunes con la función buscar, ayer con la función buscar v, el valor buscado. Siempre tenemos que establecer un valor buscado. Ahora vamos a revisar que también necesitamos la matriz o la base de datos o la tabla de datos. Es necesario, ¿verdad? También seleccionar la matriz, seleccionar la tabla donde está toda esa información en la cual él va a hacer la respectiva búsqueda o la respectiva consulta. Y también, pues en este caso, definimos el indicador de filas. Aquí vamos a observar una variante con la función buscar v. Ya cuando trabajemos esta parte del indicador de filas, ya van a ver ustedes el ejemplo, pero sí es necesario definir el orden, el indicador de filas. Ahora, en cuanto al ordenado, que por cierto, el día de ayer se hizo la pregunta, ¿verdad? Que si era necesario o por qué tengo que colocar el valor de cero, acá nos dice. Ordenado es opcional. Si nosotros deseamos omitirlo, lo podemos hacer y no hay ningún problema. No indica que me va a dar un error. Es opcional. ¿Por qué? Porque el ordenado es un valor lógico que se especifica dentro de buscar H o dentro de buscar V, porque también lo usamos. Y debe localizar una coincidencia exacta o aproximada. Si lo omite, entonces es verdadero. Entonces, este paso, ¿verdad? Puede ser opcional. Nosotros podemos colocar el valor de cero para que sea exacto. Sí, es una normativa, pues, que tiene dicha función. Bien. Acá, pues, tengo un ejemplo, ¿verdad? De una tabla. Esta es la que está, por cierto, en el material de apoyo. Este ejercicio es el que está en el material de apoyo. Ahí ustedes lo pueden consultar. Yo traigo otro, ¿verdad? Para también ejemplificarlo. Entonces, acá lo que se ha hecho, ¿verdad? Es que mediante el valor de 500 se ha hecho, ¿verdad? La respectiva búsqueda para encontrar el tipo de camisa, ¿verdad? Con sus respectivas entradas al partido final, ¿sí? A una tablet, ¿sí? Es lo que él ha estado buscando. Acá, ¿verdad? Nada más están los resultados. No se visualiza en qué momento hacemos uso de la función buscar H y lo vamos a hacer en este momento. Bien, voy a compartir ahora la pantalla del archivo que les di a conocer en el chat. Espero que ya lo tengan. Y vamos a comenzar con eso. Bien, nos vamos a la hoja 1. Cámbiele por favor nombre para cambiarle nombre a una hoja de cálculo. Si alguien tiene alguna duda, se realiza de la siguiente manera. Podemos hacer doble clic en el nombre de la hoja o clic derecho, cambiar nombre. A esta le vamos a poner consulta. Y cámbiele color de etiqueta. Clic derecho, color de etiqueta. Y usted le asigna el color que le guste. A la hoja 2, clic derecho, cambiar nombre, base de datos. Base de datos. Clic derecho, color de etiqueta. Y acá pues vamos a ponerle como tema, insertar texto artístico. Vamos a poner consulta con buscar V. Consulta con buscar V. Voy a dejar acá el temita. Consulta con buscar V. Voy a chiquitar la letra si así lo desea.
Eso es como para que quede ahí como tema, ¿verdad? Así al momento que usted vaya a revisar sus archivos, se recuerda, ah, aquí hicimos buscar V. Ahí usted pues le cambia de tamaño o le puede poner también un formato. En estilo de forma, le aplica un color. Aquí, ¿verdad? Solamente es cuestión de maquillaje para la tabla, simplemente. Bien. Acá nosotros ya tenemos una pequeña, en lo que es consulta, vea que está en una hoja diferente a como lo trabajamos el día de ayer. Vamos a hacer de una sola vez la lista o el filtro, como dijo José Vladimir, para lo que son los ID. Los voy a borrar. Los voy a borrar. Bien. Ya hicimos ahí el temita, ya le cambiamos nombre y color a las etiquetas de las hojas de cálculo. Ahora me voy a la base de datos. Bien, a todos estos ID de pedidos los voy a asignar a una lista. Entonces selecciono, miren, voy a seleccionar todos los ID. Voy a omitir la etiqueta. Esto que dice ID de pedido no lo voy a seleccionar, sino que a partir de la fila A2, hasta, uy, me voy para abajo, mire, son bastantes registros, son muchos. Hasta la fila 301. De la fila 301. 301. Gracias, son bastantes, sí, estamos administrando pues varios registros dentro de esta base de datos. Bien, solamente voy a reenviarle el enlace acá a la compañera. Ahí está. Bien, entonces ya lo tenemos seleccionado y nos vamos a qué herramienta. No, suave de nombres. Nombres, exacto. Sí, acá arriba, mire, le vamos a poner ID-bajo. Sí, le voy a poner ID-bajo. ID-bajo, uy, ID-bajo pedido. Mire, ay, uy, lo puse mal. ID-bajo pedido. ID-bajo pedido. En, sí, recuerde que. Debemos de presionar la tecla Enter para que ese nombre quede fijo. No se me grabó. Y lo voy a volver a hacer. ID guión bajo pedido. Y presionamos la tecla Enter. Esto hace, ¿verdad? Que ya quede fijo, ¿verdad? En todo este, en todo, en lo que es el nombre, ¿verdad? Para este rango específicamente. ¿Saben qué? De una sola vez hagamos para el de la base de datos, ¿sí? Seleccionemos toda la base de datos. ¿Sí? Seleccionela toda, incluyendo los títulos. Sí, ahí la he seleccionado todo. Nada más me ubiqué en la etiqueta ID, bajo y presiono Shift y luego clic en la última fila. Ahí tenemos. A esta le vamos a poner como nombre. Disculpe, ¿cómo fue la combinación, dijo? Ah, no, 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 va. Solamente hice esto. Y aquí me ubiqué, ¿ya? Luego, solamente bajo con la barra de desplazamiento. Valga la redundancia, bajo, me ubico, presio, ahora sí, presiono Shift y sin soltar, hago clic en la última fila o en todo caso en la celda H301. Y ahí selecciono todo para no estar marcando desde arriba y venirme con el Oh, ya abajo. está. Sí. Gracias. Bien. Entonces le vamos a poner como nombre base guión bajo ventas.
bajo guión ba base base guión bajo, perdón, ventas y presiono enter. Vean de que esto nos va a evitar el estar seleccionando toda la base de datos. Nos evita eso. Nos evita estar seleccionando toda la base de datos. ¿Hasta ahí estamos bien? Bien, regreso entonces a la consulta. Vale, vamos a hacer primero, ¿verdad? La validación para la lista de todos los ID. Ahora, estando acá ubicada, me voy a datos, validación, validación de datos. Datos, validación, validación de datos. ¿Cuál criterio vamos a elegir? Lista. Lista, muy bien, gracias. Lista. Bien, ahora acá en el caso del origen, ¿qué dato voy a introducir o qué, cuál va a ser la sintaxis o el criterio para asignar la lista? ¿Se recuerdan? El El ID. nombre de ID. Igual, muy bien. El nombre del rango. Aquí yo asigno el signo igual. Si usted no coloca el signo igual, no va a alimentar la lista. La lista se va a crear, pero no van a aparecer todos los, no va a aparecer todo el rango de datos. Igual, ID, guión bajo, pedidos, ¿verdad? Sí. ID, guión bajo, pedidos. Aceptar. No, creo que es pedido. ID guión bajo pedido, así le puse yo. Ahí está. Quiero ver. Mira Bien si me. pedido. Exacto, gracias. Sí, si yo estoy acá en la hoja de consulta, mira, yo puedo hacer clic en el cuadro de nombres, selecciono ID pedido, me lleva a la tabla de la base de datos donde está el rango que corresponde al ID pedido. Si yo estoy en consulta y hago clic en el nombre de rango, base guión bajo ventas, me lleva a la hoja 2. Independientemente en el lugar donde usted se encuentre, selecciona en todo caso un nombre de rango, lo va a llevar directamente al que corresponde. Vale, regresamos acá. ¿Funcionó? Ahí están todos los IDs. José Vladimir, ¿le funcionó? Sí, correcto, gracias. Va, muy bien. Entonces seleccionemos uno. Aquí es importante seleccionar un ID para hacer la respectiva consulta. Bien, procedemos. ¿Me ayuda Teresa con el primer cliente para hacer la búsqueda respectiva? Licenciado, fíjese que ayer casi no estuve poniendo atención en la clase. Una disculpa. Está bien, ¿cómo no? Esperamos, ahora sí, ¿verdad? Trate la Estuve manera. en cierre de mes. Excelente, está bien, no hay problema. Bien, ¿me ayuda Rocío? Rocío Beatriz. Iván, ¿será que me puede ayudar? ¿Me puede brindar apoyo con el cliente? Iván. Bien, quizás no estamos entonces ahí en la clase. Esmeralda. No sé si sería igual, Igual, ¿cómo? igual promedio. Estamos con buscar V. Ah, pues Sería igual buscar y V. buscar V. Bien, sigamos. Paréntesis, en este caso sería la quiero ver cuál El celda. valor buscado. Aquí está la sintaxis. Valor Dime, buscar. ¿cuál es el valor buscado? El B De dos. el valor buscado Mira, en la los ¿de dos? ¿Qué dos? No. ¿Qué? Siete. es siete. ¿ID? Sí, G7. ¿Por qué? Porque mediante el ID él se va a ir a la matriz. Punto y coma, la sintaxis nos va indicando, mire, la sintaxis nos va indicando. Ahora la matriz, ¿cuál va a ser? Base Base. ventas. Ajá. Base, mire, aquí está. Base guión bajo ventas. Aquí automáticamente me lo da. Doble clic.
base-ventas. Ahí está ya el nombre de la matriz. Vea de que con esto usted se ahorra tiempo en ir otra vez a la base de datos, a volver a seleccionarla toda. ¿Sí? Porque ¿qué? Si nosotros no le hubiésemos asignado un nombre a la base de datos, tenemos que hacer clic en la hoja base de datos y seleccionar desde el inicio hasta el final. Y vea de que son más de 300, no, más de 250 registros que tiene esa base de datos. Está bastante full. Bien. Sí. Después del nombre de la base de datos, sigue punto y coma. Igual buscar V, se me bloqueó. Punto y coma, base guión bajo ventas, punto y coma. Ahora, ¿qué me pide? El indicador de columnas. El indicador de columnas. Como es el cliente el que yo necesito, aquí sí, quizás voy a hacer una revisión de la posición del número de las columnas que tiene el cliente dentro de la base de datos. Me voy a ir a la base de datos. Bien, ¿qué posición tiene el cliente? Dos, muy bien, ¿verdad? Sí, porque la ID tiene la posición 1 y el cliente tiene la posición 2. Independientemente esté en A, en B o en C, nosotros vamos a contar la posición con la cual inicia. Si el ID hubiese estado en la columna C, por ejemplo, no indica que va a tener la posición 3 por ser A, B y C. No, 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 sino que es a partir de donde él comienza. Entonces, sí, ¿verdad? 1, 2, 3. Entonces, la posición del cliente es 1, 2. Voy a regresar acá. Aquí lo puedo poner. Voy a regresar a la consulta acá. Y como he hecho un cambio de moverme a la base de datos de consultas, ¿verdad? A él asigna el nombre y el signo de exclamación cerrado, ¿verdad? Eso indica que él ha ido a la hoja consultas. A esto no afecta en lo absoluto. Entonces aquí voy a borrar esto y voy a ponerle la número 2. Coma. Punto y coma, cero. Cero. Cero, al final es cero. Al final asignamos cero para que sea una búsqueda exacta. Presione Enter. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué resultado le dio? Hola. ¿Perdón? Anari. ¿Sí le funcionó? Sí, sí funcionó. A mí me funcionó, me salió Wilman Cala. Wilman Cala, muy bien, ¿verdad? Si usted hace clic acá en el NOM, en el ID, si usted elige el 10251, ¿le cambió? Licenciada, sí. Disculpe, ¿se puede parar en el código que está arriba amarillito, porfa, para ver la fórmula? Bien. No, aquí no apliqué ninguna fórmula. Aquí lo único fue una validación para crear este filtro. Me fui acá, mire, datos, validación, y acá, permitir lista, ID pedido. ID pedido. ID bajo pedido. Pero esto lo hice porque, mire, ya tengo el ID pedido acá. No sé si usted ya lo hizo. Sí, eso sí ya lo hice. Y se llama así, ID guión bajo pedido. Así se llama. Sí. Pero fíjese que a mí, este sí me funciona de todo, ¿verdad? Pero cuando yo le doy clic ahí en la pestañita para que me aparezcan todos los ID de la lista, no me aparece, solamente me dice ID guión bajo pedido, no me aparece la lista, pero sí me funcionó. Marta. Ya le voy a mostrar. La van a
Ah, muy bien. Aquí me están compartiendo ya de León, que sí le funcionó. Vale, traten la manera de hacer el otro. Por favor, muéstrenme el país destinatario, importe y forma de envío. Háganlo ustedes, por favor. No sé si logra ver. Sí, logro ver. Graciela, haga clic en la flechita. Le apareció Wilman Calá, ¿verdad? Haga clic en la flechita. Pero cuando le doy aquí clic, no me aparece la lista. Qué raro. Hágame clic, por favor, en el cuadro de nombres arriba. ¿Aquí? No, ahí arriba, en el cuadro de nombres, arriba, al lado izquierdo. ¿Aquí? No, en la flechita. Permítame. Sí, aquí tengo el... ID pedido, haga clic. Ah, sí, ¿verdad? Suba. Ajá. Vaya, vamos otra vez a la consulta. Consulta. A la hoja de cálculo consulta. Vaya, ubíquese ahí. Vaya hacia validación. Ah, linda. Le falta el igual. Ah, aquí. No le deje espacio. No. No le deje espacio. Solo igual, va. Ahora play, aceptar. Va, cheque. Bien, veo de que ya Elisa lo terminó. Muy bien, Elisa. Bien, ahora sí. ¿No vi, Graciela? Haga clic en la flechita ahora. Sí, ahora sí. Pero... Va, elija otro. Elija el 49. Ahí está, Nari Carmes. Vale. Ahora hágame, por favor, país destinatario, importe y envío, por favor. Bien, me comparte su pantalla porque veo que hay algunos que me lo están mandando ahorita al chat. Por ejemplo, Elisa, que ya terminó, ¿me puede compartir su pantalla, por favor, para verlo? Quiero ver las fórmulas. De Brasil, 359, Federal Shipping, que ya lo hizo. Pero esto no... es del celular, no sé si le puedo enviar la captura o no. Sí, mándeme. Pero no me hizo, Linda, Elisa no hizo la validación de la lista, del ID de pedido. Sí. No, pero no veo la flechita de lista en el ID. Ah, pero ya se la vuelvo a enviar la captura. Ajá, bien, estoy viendo el de Erika, ¿me comparte Erika? Lick, fíjese que yo estoy escuchando desde el teléfono, pero haciendo la práctica en la compu. Ah, ok. Ahí estoy viendo el de Vladimir. Voy a... Ajá. Ah, sí, Vladimir, lo veo. Ahí veo que hace el cambio. Ajá. Gracias. Gracias, Vladimir. Bien, me decía la compañera que está desde el teléfono y que sí lo está haciendo en la compu. Sí, así. Ah, perdón, ¿y cuál fórmula me dijo que quería ver? Quiero ver, no veo qué ha hecho. Ah, sí, ahora sí, ya le veo la validación. Solo si selecciono la celda de donde está el ID, entonces sí me sale la flechita. Ah, sí, ahora sí. Vaya, cambie por favor a otro registro. Ok. Pero ahorita estoy viendo, lo estoy viendo acá en el chat. La persona que tiene como nombre supervisora Sonsonate, ¿quién es? Es que así aparece acá. Soy yo, Teresa Castaneda. Ah, Teresa, muy bien, veo que sí ya lo hizo. ¿Lo logró hacer, Teresa? Pero no veo, ahí está, ya está. Sí, quiero ver la validación. Haga clic en G7 para ver la validación de list. Ah, muy bien. Hágame un cambio. 252. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, ¿quedó más claro, Teresa? Sí, gracias, Lick. Muchas gracias. Sí, ahorita estoy licenciada. Viendo. Yo creo que estoy re perdida.
Porque yo no sé qué, porque yo ni siquiera he podido hacer la validación de la lista. Le voy a compartir la pantalla para que vea, no sé cuál es el error en realidad, y me estoy dando duro yo sola aquí. La voy a compartir. Voy a quitar aquí la pantalla de Teresa, que está compartiendo. Ahorita. Compártame otra vez. La comparto. Permítame. Vean de que es importante, bueno, para mí es importante que ustedes también compartan sus pantallas, que vayan haciendo el ejercicio y solventando dudas, ¿verdad? Porque si bien esto lo trabajamos el día de ayer, pero me gusta, ¿verdad? Siempre pues tomar a cuenta el tema anterior para reforzar. Vale, haga cancelar, Lilian, quiero checar algo. Va. Ir el cuadro de nombres, quiero ver si ya le asignó el nombre a todo el rango de los ID. Ahí está, va, muy bien, regresemos entonces. Sí. Está bien. Ahí está. ¿Se llama pedido o pedidos? Se llama pedido, es que me había equivocado y lo había puesto con S, pero después lo cambio. Eliminar este, ahí está. No se puede, desde aquí no se puede eliminar. Para eliminarlo, le voy a enseñar. Váyase a fórmulas. Y esto es para todos, ¿verdad? Este es aprendizaje para todos. Váyase a fórmulas arriba. No. Cancéleme esto e insertar función. A la cinta de opciones de fórmulas. A la cinta de opciones de fórmulas. Administrador de nombres. Administrador de nombres. Este es un plus, ¿verdad? Bien, no sé cuál va a eliminar, si pedido o pedido. Pedidos. Entonces selecciono. Eliminar, sí. Va. Sí, acepto. ¿Cierran? Sí, porque desde allá, desde el cuadro de nombres, no se puede, señores. No se puede eliminar. Bien, ahí estoy viendo el de Graciela también. Ahí está. Sí, gracias, Graciela, ya lo recibí. Vale, ahora vámonos a la consulta. Ahora nos ubicamos en G7, datos, validación. Datos. Menú datos, arriba, menú datos. Validación, validación de datos. Va, ahora ahí en permitir, lista. Muy bien. Ahora, en el origen, aquí hay que tomar en cuenta, porque si usted solamente escribe ID o solo pedidos o solamente el nombre del rango, no se alimenta la lista. Colocamos el signo igual ID guión bajo pedidos. No, pedidos, como le asigno, con el nombre que le puse. Pedido. Va a aceptar. Ok. Ahí está. Va, ahora haga clic ahí y ya va a ver que están todos. Cheque. Sí, sí. Va, ahora vamos a hacer la consulta. Ok. Vamos, por favor, al cliente y comenzamos con igual buscar V. Abra paréntesis. Muy bien, seleccionamos G7, que es el valor buscado. Ahora la matriz, ¿le asignó nombre a toda la matriz? Sí, solo me voy a acordar cómo le puse. Desde ahí la podía, solamente. No. Si gusta, haga escape, presiona la tecla escape. La tecla escape, está bien, va. Si gusta, veamos el nombre antes de continuar. Base de ventas. Base guión bajo ventas. Muy bien, vámonos entonces a la consulta otra vez. Igual buscar V. Abrimos paréntesis.
G6. No. Hacemos clic en el código, en el ID. Muy bien. Punto y coma. Base guión bajo ventas. Base guión bajo ventas. Está en la posición 2, ¿verdad? Punto y coma, sí. Sí, posición 2, exacto. Posición 2, 0, cierra paréntesis, enter. Ahí está, Wilman Cala. Bien, hacemos el siguiente, rapidito, igual buscar V. Igual, igual. Abra paréntesis, V. G67, punto y coma, base guión bajo ventas, base guión bajo ventas. Vea que desde el momento que usted escribe base, automáticamente aparece el nombre. De... Exacto, punto y coma. Me ayudan, le apoyan a la compañera, ¿en qué posición está el país destinatario? 6. 6, muy bien, gracias. 6,0, punto y coma 0. Enter. Ahí está, mire. Haga un cambio, váyase al ID pedido, haga clic. Elija otro ID, el 249. Mire, automáticamente cambia. Ok. Ahora hagamos el importe, igual buscar V. Paréntesis, G6, punto y coma, base guión bajo ventas. Es importe. 7. 7. Gracias. Gracias. Borre ahí donde dice consulta, bórrela. Solamente ponga el 7. Bien, aquí veo que Marisol Cortés dice que le da error. Ahorita estoy viendo, Marisol, para apoyarle. Habría que revisar por qué le da error. Va, ahí está. Si gusta, hágame el siguiente. Me va a compartir Marisol para apoyarle. Okay. Bueno, sí, ahorita dejo de compartir. Ahora estamos más claros, Lilian. Sí, gracias. Bien, me comparte Marisol Cortés. Yo estoy desde el teléfono, la clase y en la computadora la práctica. Pero por el chat le puedo mandar las fotos y, o sea, las fórmulas siento que las tengo iguales y no me sale. Quiero, revisemos algo. Voy a compartir yo mi pantalla. Va, cheque esto. Como le he puesto que se llama base ventas, revise que este nombre sea, mire acá, hago clic y revise que sí se llame base guión bajo ventas. Revise, porque a veces nos equivocamos en este nombre. Cheque. Sí, porque yo igual acá le estoy verificando. Aquí estoy verificando y sí está bien. G7, que es la. Revise, me indica, por favor. Ah, sí, ahí está. Base y un bajo venta. Sí, tiene toda la razón. Igual buscar V. Solo lo que tengo de diferencia, que ese cuadro, buscar lo que está en verde. No sé si eso afecta en algo. ¿En qué posición lo tiene? Mándeme la foto. El cuadro verde que está a la izquierda de su pantalla. No, eso no afecta en nada. No. Ah, vaya, y lo demás, siento que he seleccionado bien el cuadro, lo he nombrado bien y me sale eso. Sí, ahorita estoy checando. Igual buscar V.
Váyase otra vez a G7, haga clic en la flechita. Haga clic acá en la flechita, seleccione otro valor, por ejemplo, el 10.253. Lo mismo. El cuadro de la hoja 2, base de ventas, se ha seleccionado con toy encabezado, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿No le puede dar vuelta al teléfono para poder verlo? Permítame. Y como a veces hace José, que él le da vuelta al teléfono. Y así la puedo anclar. No, perdón. O sea, usted cámara y le da vuelta al teléfono para ver la pantalla. Sí, así hace Vladimir, que él, la cámara de él, ¿verdad? La pone encima de la pantalla, de su monitor. Y así pues yo puedo anclarla y ya tengo una mejor visibilidad. Ahí está. Ahorita la anclo. Ajá. Y estoy con Esmeralda. Suba, por favor. Quiero ir, váyase a la izquierda, ver el cuadro de nombres, a la izquierda, más a la izquierda, al cuadro de nombres. Hágame clic en la flechita y selecciona la base de ventas. Ahí aparente, no, 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 al cuadro de nombres. Váyase más a la izquierda, exacto, ahí, hágame clic en la flechita donde está el cuadro de nombres. ¿Y aquí es? No. Quiero que se vaya a la izquierda de Excel y haga clic en el cuadro de nombres, en la flechita, y me seleccione la base de ventas. No, la fórmula no quiero que me la toque. Yo la fórmula la veo aparentemente bien, solamente haga Enter y quiero revisar cómo tiene la base de ventas. Regrese, por favor, a la izquierda, muévase. O sea, mueva su teléfono para ver el cuadro de nombres. Bien, haga clic. Exacto, haga clic. No veo si le comparto o no le comparto. Y no sé yo sí lo estoy viendo. Haga clic en esa flechita en donde está F10. Arriba. No, acá. No, no le dé clic al consulta, al objeto. Ahí, exacto. No, arriba donde dice el cuadro de nombres. A la izquierda. Ay, espérenme. No, es que quiero que se vaya al cuadro de nombres. Le voy a compartir yo mi pantalla para que vea. Mire mi pantalla, es este, mire, es este acá. Este es el cuadro de nombres. Aquí quiero que me haga un clic. ¿Ya me vio? ¿Vio mi pantalla? ¿Acá? No, vea mi pantalla. Es aquí, mira, el cuadro de nombres es este, donde nosotros le hemos puesto los nombres a los rangos. ¿Me explico? Ahí, ahí va. Sí, pero pasa es que usted no le ha puesto nombre a la base de datos. La base de datos no existe. O sea, usted solamente ha hecho... Hola, hola. Usted solamente ha hecho el ID. Lizeth, usted solamente ha hecho el nombre para el ID de pedido, no para la base de datos. Haga lo siguiente, voy a volver a compartir mi pantalla. Si gusta, puede dejar ahorita de compartir. Vale. Voy a eliminar su anclaje. Véame, por favor. Miren, se va acá a la base de datos y a esta. Asígnele nombre a toda. Mire, ahora sí le va a funcionar. La va a seleccionar todita, todita hasta la fila 301. 301, mire. Y a esta le va a poner, mire, base-ventas. Base-ventas. Si no, no le va a funcionar.
pregunto o me estoy confundiendo, Lisette y Marisol Cortés son la misma, porque estoy viendo la imagen de Marisol acá en el chat. Sí, la misma. Ay. ¿Ya lo hizo? Hace guión bajo ventas. Sí, y presiona enter. Sí. Ahora ya le da el resultado en el ejercicio. Lo mismo. Error. Va, error. Va, entonces, ¿sabe qué? Dejémoslo ahorita y me quedo con usted al final, porque así trabajamos en el tiempo que nos queda la función buscar H, ¿le parece? Ok. Y así es más detallado. Sí, porque sí habría que checar bien. Bien, nos vamos entonces ahora a la hoja número 3. Ya me dio, licenciada, la respuesta. Ay, gracias. Qué bueno que le funcionó, ¿verdad? Qué bien. Ok, veamos entonces en el caso, ¿verdad?, de la función buscar H. Aquí yo ya la introducí con este pequeño ejemplo. Tenemos el número de fila. Sí, tenemos acá el número de fila. Yo he asignado a la hoja número 3 esta pequeña base de datos que tiene, ¿verdad? Desde la fila 1 hasta la fila 17. Yo solamente lo que hice fue asignarle un número. Un número que esto pues yo se lo puedo quitar en el momento que desee. Este número no es parte de los registros, sino que nada más es como para numerar que esta es la fila 1 a partir de donde comienzan los datos. Fila 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, hasta la fila 17. Mire, Denise, pero ahí es la fila 20. Exacto. Esta es la posición original de la hoja de cálculo dentro de Excel. Pero ya llevándolo a la realidad de mi tabla, a partir de donde yo comencé a trabajar con esta pequeña tablita, yo no inicié exactamente en la fila 1, inicié en la fila 4. ¿Sí? Ahora, pero para mí es la fila 1 porque a partir de ahí, ¿verdad?, es donde yo comencé a trabajar con las etiquetas. En la fila 2 comencé a colocar cada uno de los registros. ¿Ya? Bien, aquí yo ya hice el ejemplo, ya se los he dejado puesto. Miren, tengo el número de la fila, el valor buscado, que es el concepto, y este es el resultado. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, en el número de la fila yo puedo poner 5 en lugar de 2, presiono enter y me da a conocer a partir del concepto que el resultado es carpintería. Si yo me voy a la fila número 5 del valor buscado, que es concepto, me da como resultado carpintería. Ya. Voy a hacer otra consulta. Vamos a colocar siempre número de fila. Escríbalo, por favor. Valor buscado. Le vamos a poner en vez de resultado, respuesta. Respuesta. Bien, es aquí donde yo voy a aplicar la función buscar H, H de horizontal. Bien. Aquí siempre voy a utilizar la matriz. Entonces, aquí como la matriz es chiquita, ¿verdad? Puedo seleccionarla toda. ¿Podemos asignarle un nombre? Claro que sí, es mucho más fácil. Desde C hasta G20. Desde C4 hasta G20. Le vamos a poner como nombre proveedores. Proveedores. No voy a seleccionar la secuencia numérica. Esta no la voy a seleccionar. No la voy a seleccionar. Aquí los números en celestito no los voy a seleccionar. Dije que se llamaba proveedores. Enter. Proveedores. Enter.
Aquí está. Mira, aquí si usted hace clic en este botoncito, va a ver la base de ventas, los ID de pedidos y los proveedores. ¿Estamos? Vale. Vamos a hacer entonces la función buscar H. Igual, buscar H, ahí está. Dice, busca en la primera fila. Busca en la primera fila de una tabla o de una matriz y devuelve el valor en la misma columna desde una fila específica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo hace de manera horizontal. Él busca de manera horizontal. Bien. Igual buscar H, abro paréntesis y observe. Llevamos la misma sintaxis, un poco similar a la de buscar V. Yo necesito un valor buscado, necesito la matriz, el indicador de filas. Aquí es la diferencia. Con buscar V, usted colocaba el indicador de columnas. Ahora yo voy a colocar el indicador de filas, porque él trabaja de manera horizontal. Buscar V me encuentra un valor dependiendo de la posición de columna. Lo hace vertical. ¿Dudas o inquietudes hasta este momento? Bien, valor buscado. ¿Cuál es el valor buscado? Ah, voy a hacer clic acá en la celda. Mire, Denise, pero ahí no tiene el valor buscado. Exacto, no lo tengo todavía. Ya lo vamos a encontrar. Ya lo vamos a colocar. Punto y coma. ¿Cuál es la matriz? Póngale proveedores. Ahí está. Proveedores. Punto y coma. El indicador de filas y 11. ¿Por qué razón? Acá en J11 y en I11 es donde yo voy a llenar de información, ¿verdad? Para que se me devuelva el valor buscado y para obtener la respuesta que necesito. Aceptar. Ay, perdón, me faltó acá. Me faltó después del valor después del indicador de filas. Similar a buscar V, verdadero o falso, puedo colocar 0 para que sea una búsqueda exacta. Enter. Mire, pero aquí le da error. Sí, ¿verdad? Es normal que nos dé este tipo de error. ¿Por qué razón? Porque no tengo ningún dato acá en el valor buscado ni en el número de filas. Bien, ¿cuál sería mi valor buscado? Bueno, yo quiero buscar el proveedor. Voy a buscar acá proveedor. De los proveedores, ¿qué fila? Bueno, la fila 9. Enter. Mire, proveedor en la fila 9 son el grupo FITCA. Veamos. Aquí está, proveedor, mire. Grupo FITCA. ¿Necesita qué? La obra. Ok, bueno, entonces en valor buscado. Y, dígame. Permítame, ¿puede hacerlo otra vez ahí para que le apareciera? Porque a mí no me aparece. Bien. Creo que hice algo más. Okay. Ajá, ahí. Igual buscar H. Ajá. Siempre necesitamos el valor buscado. Mire, acorde a la sintaxis, lo primero que yo voy a tomar va a ser el valor buscado, que en este caso sería J11. Mire, pero ahí no tiene ningún valor buscado. Todavía no lo había puesto. Sí, todavía no había puesto cuál va a ser el valor buscado. Estaba en blanco, estaba a cero, vacío. Bien, luego punto y coma, la matriz, buscar en. ¿Cuál es la matriz? Es toda la base de datos. Como le hemos asignado un nombre, yo escribí proveedores y automáticamente me lo devuelve.
Luego, el indicador de filas. El indicador de filas. ¿Ya? El indicador de filas. Entonces hice clic en la celda I11 porque ahí yo voy a escribir el indicador de filas para poder obtener la respuesta en base, ojo, en base al valor buscado. Y luego cero, ¿verdad? Para que me dé una búsqueda exacta. ¿Revise, Graciela? Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, gracias. Bien, ¿les dio el resultado? Si nosotros venimos, ¿verdad? Y cambiamos. Ahora quiero la obra. Vamos a cambiar acá en el valor buscado. Va a ser obra. Enter. En la fila 3. ¿Les dio como resultado? A mí me dio Mendoza 450. Mendoza 450, la fila 3. Aquí está, Mendoza 450. Si usted se va a la base de datos a contar la fila 3 a la que pertenece, mire, 1, 2, 3. Aquí está, en base a la obra, que es el valor buscado, entonces la respuesta es Mendoza 450. Bien, ¿dudas o inquietudes, señores? Voy a pasar lista porque ya casi estamos con el tiempo. Doris Elisa. Presente. Gracias. Erika Mabel. Presente. Gracias. Luz Esmeralda. Presente. Gracias. Gloria Marina. Isaías Santana. Isaías, no está. José Luis Cortés. Presente. Gracias. José Vladimir. Presente. Lilian Flamenco. Marisol. María. Presente. Gracias. Graciela. Rocío Beatriz. No sé si no escuché bien mi nombre. Catalina de León. Sí, la mencioné. Sí. Ah, vaya, presente. Sonia Yanira. Presente. Ok, gracias. Y Teresa. Presente. Bien, dudas o inquietudes, señores, vamos a trabajar, ¿verdad? Un poquitito más con otros ejercicios, pues más para aportar, ¿verdad? Otras alternativas, otros ejemplos, ¿verdad? El día de mañana con este ejercicio, pero vean de que no es tan diferente, ¿verdad? No varía mucho en cuanto al uso de la función buscar V. Esta sería otra alternativa de representar la información, ¿verdad? A través de una búsqueda o consulta, ¿verdad? Y pues ahí va a depender de la comodidad que nosotros sintamos al realizar este tipo de al usar este tipo de funciones dentro de una base de datos. No sé si hay dudas o inquietudes. Sí, Iván, lo mencioné, claro que sí. Iván Vladimir, ay, le puse ausente, mire, como no me mencionó, no lo escuché. Ahí está, ahí le cambiamos ahí para colocarle la asistencia, Iván. Gracias. Bien, nos vamos a quedar hasta acá, señores. Muchas gracias por su aporte, por su atención y nos estamos viendo el día de mañana. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver. Listo todo.